Active Technology. Buenas tardes, alcaldesa, compañero de corporación, presidente, directiva, jugadores. Bueno, no, para mí es una satisfacción, ¿no? En 4 años de que hemos estado aquí como concejal de deporte, pues son 2 ascensos lo que he vivido con la Roteña. Y como yo lo he vivido como jugador y como entrenador, pues para mí es doble satisfacción. Tuve la suerte del primer año, que la Roteña estuvo en categoría nacional, de ser el entrenador del primer equipo, y sé la ilusión y lo que os quiero transmitir, la ilusión que es jugar en tercera división. Muchos de ustedes no la han tenido, el portero este sí la ha tenido conmigo, pero es una categoría diferente y tenéis un reto. Agradecer el trabajo que habéis hecho, ¿no? La Roteña en estos años. El trabajo que habéis hecho con la cantera, con un equipo de rota, y que soy la envidia en cuanto a instalaciones. De todas maneras, nosotros hemos puesto de nuestra parte, habéis tenido otras instalaciones aparte del Arturo Puntas Vela para poder entrenar, y es una satisfacción el estar aquí, celebrar este ascenso con ustedes, y como dice la alcaldesa, cortito y al pie, pues ahora que el presidente, que me ha dicho que ha preparado algo importante, pues que esté. Enhorabuena, es muy bonito la liguilla, el grupo que habéis hecho y el ambiente que se vivió en el ascenso, y hoy pues no podía hacer menos el ambiente que tenemos aquí de alegría por este ascenso a categoría nacional. Muchas gracias a todos. No,
No, ya es muy cortito. También quiero agradecer cómo me habéis facilitado la labor como delegado de deporte en todo momento para lo que he necesitado. Muchas gracias por la colaboración que he tenido de ustedes estos 4 años. Cortito, cortito, cortito. Bueno, pues yo antes que nada quería darle las gracias al equipo de gobierno y a Eva, la alcaldesa, por recibirnos aquí hoy. Aquí estamos hoy por el simple hecho de que el primer equipo ascendió a tercera división. Entonces, yo quisiera de aquí que esto es un trabajo de todos, empezando por la afición, por la directiva, por todos que colaboran en la entidad. Y pues nada, pues estamos en tercera y también quiero decir que si el equipo de gobierno no nos hubiera ayudado, como lo ha hecho, esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. Bueno, yo, representación a los jugadores, a lo que puedo representar, quiero dar las gracias empezando por la directiva, por, como ha dicho, todos los que colaboran en el club, que son muchos, y es como dice, si no hubiese sido por todos juntos, no lo hubiésemos conseguido, y nos consta que el trabajo que tenéis detrás, que os habéis portado con nosotros estupendamente desde el primer día que llegamos. Gente trabajadora, gente humilde, gente que apoya al club y que el ascenso es de todo el mundo, de los aficionados que van al campo cada domingo a apoyarnos, del equipo de gobierno que también es verdad que ha colaborado bastante con el equipo. Espero que los que entren ahora sigan también colaborando igual, con que colaboren igual nos conformamos. Porque la verdad que vamos a jugar una categoría muy bonita, una categoría en la que vamos a dejar pueblo por Andalucía Occidental y nos van a ver. Y bueno, daros las gracias a todo el mundo y por la recepción, por habernos felicitado por algo que hemos hecho histórico en el pueblo y a los compañeros que son todos unos fenómenos. Pone a relajarme. El móvil, la capa. Si quieres hablar de café. ¿No? Habla el capitán, habla el presidente. Bueno, ¿qué querés que diga? Que agradeceros. Que está contento, ¿no? Hombre, contentísimo. Después del año que han hecho los chavales y lo que hemos conseguido, ¿no? De tener el equipo en tercera división. Creo que es un éxito, ¿no? Y bueno, agradecer a vosotros que nos hayáis invitado aquí para reconocernos nuestro trabajo. Y nada más, solo eso, que esperemos que para el año que viene estemos todos aquí, presidente, que me mantenga a mí también, y que nada, que bueno, que nos ayude el pueblo, que creo que las estas bonitas, y tener un equipo en tercera división para el pueblo de Rota siempre es positivo, ¿no? Vamos a llevar el nombre de Rota por muchas provincias, pueblos de Andalucía, y creo que es importante, ¿no? Muy bien. ¿Vale? Ya después de tantas felicitaciones, tanto a la entidad, a los jugadores, a la directiva, al ayuntamiento, yo tengo que mentarlo porque lo tengo que mentar. Es una persona que a nosotros nos ha ayudado muchísimo, 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 muchísimo. Es una buenísima persona. Yo quiero reflejarlo aquí. Lo está pasando malamente en el tema de casa, aparte de otros temas, y yo me gustaría felicitar a nuestro amigo Lorenzo, porque yo creo que se lo merece. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a hacerle entrega de una camiseta, un recuerdo para la alcaldesa, se lo va a entregar a Antonio. Yeah.
todavía vestirme sé. Te ayudo, Eva. Y ahora vamos a hacer la entrega de una placa para que tenga un recuerdo el delegado de deporte, Paco Corbeto, porque la verdad que le tenemos que agradecer bastante, porque ha sido una persona que ha estado siempre al lado nuestra, ha estado en todo momento dispuesto para cualquier petición nuestra, y la verdad que estamos contentos los 4 años que ha estado delegado de deporte. Paco. De todo el equipo de gobierno. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida, ¿no?, a este ayuntamiento, que es la casa de todos los roteños, no solamente al primer equipo, sino también a la junta directiva, a todas las personas que se encuentran hoy aquí con nosotros, donde también hay amigos, familiares, y bueno, yo creo que todos los colaboradores que tiene la Unión Deportiva Roteña, ¿no?, y que es una suerte que la tengáis. Nosotros hemos querido, antes de salir de este ayuntamiento, pues hacer este reconocimiento y recibir al primer equipo, porque para mí como alcaldesa y para nuestro equipo de gobierno ha sido una satisfacción poder trabajar con un club como es la Unión Deportiva Roteña, con personas que están comprometidas con el club, pero sobre todo con las personas que lo componen, que es lo más importante que tiene este club. Este club puede tener muchos éxitos, puede tener algún que otro fracaso, calentamiento de cabeza, ¿verdad, Vilela? Puede tener poco dinero, pero el tesoro más importante que tiene la Unión Deportiva Roteña son las personas. Y yo, como mujer de mi pueblo, yo me siento orgullosa de las personas de mi pueblo. Yo solamente os voy a pedir una cosa, que en la categoría en la que vais a pelear a partir de ahora, que llevéis el nombre de Rota a gala, ¿eh? Y que lo que hable la gente allá donde vayáis es de las buenas personas que tiene este pueblo. Y que eso se tiene que ver reflejado en la juventud que tenemos hoy aquí delante, ¿eh? Ellos tienen la experiencia, la madurez de haber vivido muchos momentos, buenos y malos. Pero vosotros estáis viviendo ahora mismo un momento glorioso. Aprovechadlo y disfrutadlo. Porque las cosas buenas no pasan muchas veces en la vida. Yo espero y os auguro muchísimos éxitos más. Pero los momentos malos vienen solos, vienen sin esperarlo, y muchas veces no vienen solos, vienen uno detrás de otro, y os lo digo por experiencia, ¿vale? Entonces, viví intensamente el momento que os ha tocado, saber valorar el esfuerzo de todos y cada uno de los hombres y mujeres que componen este club, valorar a la afición, alimentarla, y alimentarla en positivo, para que no os abandone nunca, que lo más importante es tener el respaldo de vuestra gente. Y la verdad es que la afición de la Unión Deportiva Roteña ha sido ejemplar siempre. Por lo tanto, cuidadla y alimentarlo lo bueno, como yo he dicho, ¿eh? No generemos cosas que no nos ayudan a crecer como personas, ¿vale? Deciros que estoy muy contenta, que es verdad que me sienta bien el rojo, y que, como después de esto, y ustedes lo sabéis, vendrán muchas especulaciones, ¿vale? Yo tengo que decir que tuve la suerte de tener un padre que fue socio fundador del Rota y socio fundador de la Roteña. Por lo tanto, yo estoy encantada hoy aquí con este club, con estas personas, con estos chavales, y deciros que en la medida de nuestras posibilidades durante estos 4 años hemos hecho todo lo posible por ayudar a que vuestro día a día fuera más llevadero, ¿vale? Muchas veces no con todo lo que quisiéramos, pero yo creo que hemos hecho grandes esfuerzos y lo hemos hecho entre todos. Vosotros poniendo de vuestra parte, administrando bien, haciendo bien las cosas con muchísima seriedad. Es un club muy serio, ¿eh? Y después fomentando lo más importante, y es que nos queramos entre las personas, que al final, al otro barrio es lo que nos vamos a llevar, ¿vale? Desearos que vaya todo muy bien. A Poley, que estoy detrás mía, está por aquí, que es la primera vez que lo escucho hablar tanto, pero que yo creo que ha hablado con el corazón, ¿eh? Al entrenador decirle que ha conseguido grandes cosas
Y eso se hace porque también las buenas personas transmiten valores a otras personas, y eso ustedes lo habéis visto, ¿no? Y después, pues, a los que quizá con más roce tenido de la Junta Directiva, pues deciros que no abandonéis, que sigáis trabajando. Yo estoy convencida de que la nueva corporación, el nuevo alcalde y la nueva, el nuevo equipo de gobierno no puede hacer otra cosa nada más que ayudaros. Primero, porque sois del pueblo, porque os lo merecéis, y porque estoy convencida de que ellos también son buenas personas que sabrán valorar el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, ¿vale? Que muchas felicidades y que viva la Roteña. Para terminar, sí me gustaría que, con motivo de este encuentro que hemos tenido hoy aquí, yo creo que lo más representativo de nuestro pueblo, independientemente de la gente, ¿no?, que lo componemos, es justamente el Palacio Municipal Castillo de Luna. Es nuestro emblema y es lo que quiero, queremos desde el equipo de gobierno que tengáis como recuerdo en vuestra sede. Y hemos puesto aquí que a la Unión Deportiva Roteña yo no veo ya menos de un gato de escayola, por su brillante y merecido ascenso a la tercera división nacional conseguida en la temporada 2014-2015, y lo firma María Eva Corrales Caballero, alcaldesa de Rota, a 3 de junio del 2015. Enhorabuena.